A ver. Vaya. Hostia, ¿por dónde cojones es, tío? Esta zona es muy rara. Debería ser por aquí. Sí, es por ahí. Claramente he encontrado el sitio. Claramente esta es, era por ahí. Tengo un calor que me estoy muriendo, chaval. ¿Y si salto, qué pasa? Veo muchas coberturas aquí. Y mucha munición, vaya. Me pregunto qué va a pasar. Vale. Es que no me quiero dejar nada, tío. Está la cosa aún mal. Okay. Ay, ay, ay. Eso ha caído, eso. Vale. Me cago en Dios. Hola. Sí, hombre, estás tú que aguantas un escopetazo en la cabeza. Vaya. Ah. Buena recompensa me ha dado, la verdad. El tío ha aguantado un escopetazo en melee. Igual le pillo esto. ¡Cago en Dios, chaval! ¿Dónde va semejante pedazo de trozo de cacho de... Era élite. Pues mira, mierda, mira qué pedazo de trozo me ha dado, tú. Madre. Joder. Pedazo de trozo de cacho. Es una maza a dos manos, claro. Estaría guay mejorarla.
quieto, quieto, quieto. ¡Ey! Me recompensa. Vaya. Bueno. Bastante oportuno todo esto. ¿Qué puedo hacer? Ah, la puedo mejorar. Dale. ¡Puf! He mejorado la maza, no sé qué le he hecho, la verdad. No sé cómo la he mejorado. ¿Qué le ha puesto? Ah, la ha mejorado lo que es el mango. Ahora aguanta un golpe más. Bueno, un golpe es poco, pero bueno. Es lila, me imagino. Es un arma artefacto. Hay que farmear los puntos. Tiene como una rama de mejoras el arma. En plan, más 2 de ataque. Acerita, Dios, qué puto asco, tío. El otro día leí una teoría que dicen que realmente en Zot ganó la guerra en Battle for Azeroth. Y lo que nos hizo creer es que hemos ganado nosotros, pero realmente nos metió en un genjutsu en el cual creemos que hemos ganado, pero no. Nos metió en un genjutsu y actualmente estamos en él y nos han mandado a Shadowlands para liberar al carcelero y así que vaya a Azeroth y rompa la realidad o algo así. Y ahí aparecerá en Zot en plan, ja, ja, os he engañado, he roto la realidad, ahora estáis atrapados en la mierda, básicamente. Estaría guay, ¿eh? Así Blizzard hace un comeback diciendo, Shadowlands nunca, nunca ha existido, han sido los padres. Leí esa teoría y dije, hostia, me hace gracia, pero... ¿Me imaginas? Porque la muerte de Enzo fue una puta mierda. Las cosas como son. Una puta basura de muerte, no jodas. Fue una basura. Cucu. Me estoy dejando un montón de cosas, seguro. Pero, colega, ¿dónde está el puto hospital, tío? Macho, los que llevo 50 horas yendo al hospital. Pero vamos a ver. Ahí salseo. Bueno. No, zona de agua, no. No voy a bucear, no me gusta. Habrá algo abajo, ¿verdad? Si te dice que bucees. O se pasará por aquí seguro. Es que odio el agua, tío. Habrá algo... Paso. Es que es tan extenso lo que es el escenario que me da pereza buscar, tío. Porque realmente estás todo el puto juego buscando cosas y al final llegas a un punto en el cual te da pereza. Mira, está la clave de la caja fuerte ahí. Vale.
Ahora hay que buscar la caja fuerte. Ahí está. Vale. Tres, ocho, cinco, cinco, veintitrés. Eso es. Hola, 18 píldoras, chaval. Voy a mejorar algo, ¿qué? No, esto. Minas trampas, que nunca las uso, tío. Una mesa de trabajo. Más píldoras y más pollas. Me gustan las pollas. A Eli no le gustan. Está guay el juego. ¿Sí? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Macho, gracias. Es que no me interesa mejorar esto. Esto sí que me interesa mejorarlo. A Eli no le gustan, en verdad. Voy a mejorar el arco, ¿qué? El arco es Jesus Christ. Telémetro. Vale. Voy a mejorar. A ver. La pregunta es, ¿de qué tengo balas? Vale, del fusil. Pues mejoro el fusil. ¿Está relacionado con la inmunidad antivergas? Con la inmunidad. Pu puede ser que sea por la... Igual si eres lesbiana, eres inmune. Aumenta la capacidad de cargador. No me interesa la capacidad de cargador. O sí. Y la recarga. No sé si me convence. La capacidad. Estabilidad. Uy, el revólver. Está bastante en la mierda. Pues ya estaría. Vale.
Vamos, oh, para. Hay que parece martillaco, vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? No, pero aquí he venido. Nunca lo he jugado este juego. He visto la una serie en su día. Quiero decir, sé lo que pasa y tal. Sí, el arco del 1. El arco del 1 es Dios, ¿eh? ¿Qué es bis? ¿Ves ítem? La S no sé qué es. Es best ítem y la S, ¿qué significa? No me acuerdo. Best ítem slot, eso. Básicamente el mejor objeto. No, tío, zona de agua, no, tío. Coño. Hello. Ni un puto ruido. Las manos. Ah, esa canción, tío. Tranquilo. Esa canción. ¿Es Nora? Sí, claro. ¿Dónde está? En el hospital. ¿En qué parte del hospital? Está, en las está con el T-Stock. Creo que por ahí. ¿Qué haces? Ah, te has pinchado, ¿eh? Qué idiotez. ¿Cojones es eso? Da. Iba a dispararle, pero es que las balas son bastante. Bah, qué mierda era el juego, no me gusta. Parece San Andreas. Hace poco jugué a San Andreas. Joder, qué mal lo pasé. Es la PSP, sí, es la versión china de la PSP. No, no, es que hostia, es la puta PSP, me cago en Dios. No, es la PS Vita. Es la PS Vita. No me deja verla de cerca, juego. Es la puta PS Vita, chaval. Una de las pocas que se vendieron. No, realmente la PS Vita es mucho peor. No. Tengo full de munición. Eso no puede ser, ¿eh? Hay que gastarla, es como meter el GT5 en la Switch. ¿Cómo se quedó? ¡Oh!
Me voy. ¡No me deja volver! No me deja volver. ¡Puah! ¡Se te llega a dar, chaval! ¡La tengo! ¡Joder! ¡Sí, hombre! No me has dado. ¡No hay perros! ¡Buf! No tengo la mira, tío. Vamos. Puta madre. ¡Oh! No lo veo. Vamos allá. La hemos acorralado. ¿Tú crees? ¡Puf! Voy a tirar algo. Magia. Registrad todo el patio. Hay que encontrarla. ¡Ay, qué hijo de puta! Me está jodiendo. No sé ni qué estoy haciendo, tío. Ahora no hay que aflojar. Ya te calles, hombre, ya te calles. ¡Qué hostia se ha llevado, chaval! Escapar, dice. ¿Lo oyes? Está huyendo. Ahí mismo. ¿Quién escapa? Aquí, sí. Soy inmortal, ¿no? Seguir presionando. Cuidado, viene con una maza. Joder, puta. ¡Vamos! Está acorralada. ¡Ah! Uy. Mira, chaval, te va a hacer la triquiñuela, de veras. Gracias. Sí, hombre, la maza. Pero tío, no me jodas, cógete la maza, tío, que le he dejado para coger esto. Digo, voy a pillar la maza esta de mierda para no gastar la buena. Ya no me deja cogerla. Este juego en sigilo es muy aburrido. Hay que jugarlo así.
Se juega en sigilo con los zombies. Con la gente viva, no. Es un shooter. Eso sí, he gastado Cristo en cosas. Yo no sé ni qué he gastado. ¡Eh! ¿Cómo se cambia de...? Eso es. ¿Dónde? Yo te juro que no lo veo, tío. ¿Dónde está? ¡Tengo un rehén! ¡Tengo un rehén! ¡Suelta ahora! ¡Espera! ¡Vale! ¡Espera! ¡No! ¡Nos ha muerto! Este juego es la hostia, tío. Es el nivel de detalle, tío. Es la hostia, ¿eh? Pillar a un tío del cuello y ponérselo contra la gente en plan a modo de rehén. ¡Que le gastó un rehén! ¡Le mataré! Y la gente... ¡Oh! ¡Espera, espera! Y le pegas a un tío en la cabeza y le revientas el cuello al otro. Eso es la puta hostia, chaval. Es un pasote. En el 13, buah. Es la hostia. Creo que se ha enfadado el... Es chueco. Se chueco. Se ha enfadado, creo, y se ha ido. Vaya. No le culpo. Se ha enfadado. Vaya. F. Nunca saludó. Se ha enfadado porque he jugado a modo Kratos. Lo divertido es jugar diferente, no como todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo juega en sigilo, yo no juego en sigilo. Y más con munición, ¿sabes? Que tengo mucha munición, no me jodas. Y me han dado una maza que es más grande que mi cabeza, ¿sabes? Lo que es la cabeza de la maza. ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir como Kratos? Con semejante mazoca, ¿sabes?
que mira la munición, tengo 13 balas, 8 del revólver, 7 del fusil, 2 de la escopeta. Luego tengo una flecha explosiva. Claro, la parte buena de este juego es que puedes jugar como quieras. Ahora empieza GTA San Andreas. Esto es GTA San Andreas. B-Rock. No, eso es de Vice City. Me ha hecho gracia, ¿eh? De haber habido más fuerte, quizá seguirían su celda. ¿Cuándo ha estado Abby aquí? No soy idiota. Vas a decirnos a dónde fue. Cuando Isaac nos pregunte sobre esto, le diré lo que creo que... Es la hostia. Adelante, tengo cosas que hacer. Nora, no me la pienso jugar por ella. No dudes. Rico. Vamos a parar.